Hola, hola. Muy buenos días. Pues ya estamos aquí en Abrazando la Vida, señor y señora, desde Piedras Negras, Coahuila, México. Qué bonito se oye, ¿verdad? Hay que reconocer el lugar donde estamos y sentirnos orgullosos de nuestras raíces. Así que arrancamos con el santoral del día de hoy, desde aquí, desde Abrazando la Vida. Pues hoy es día de San Lucio y también de San Jerónimo Emiliani, Santa Josefina. Chepina, te mandamos un abrazo fuerte, fuerte. Sabemos que debes estar ahí con los manteles largos, largos. Así que, oigan, y la frase del día de hoy, esta me encantó. El secreto de mi gran éxito fue rodearme de personas mejor que yo. Ándele, acérquese con los grandes, no le tenga miedo. No ande con puro cachanía, puro aquí, puro enclenque. No, 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 grande, para que aprenda, ¿sí? Y no lo dejen caer también. Oigan, el tema de hoy, definitivamente mucha gente, bueno, por ahí por los barrios, qué bárbaros, cómo se están dando, ¿verdad? Se pegan y se gritan y se dicen cosas. El manejo de la ira, vamos a ir platicándolo ahorita un ratito con Saúl Inocente de Luna, que ya está aquí. Y sobre todo, a ver, ¿cómo podemos ir saliendo? Porque hay gente que no sabe que está metida en un problemón hasta el cuello y no sabe ni pedir auxilio ni ayuda. Y hoy es el Día Internacional del Nirvana. Van a decir, profe, ¿qué es eso? Es un lugar espiritual de contemplación donde no existe el sufrimiento. Así que espero que usted también disfrute su nirvana. Tranquilo, sereno, en libertad y sin sufrimiento. Así que quédese con nosotros. Esto es Abrazando la Vida. Ya estamos aquí felices y encantados y muy felices. Recuerde que las palabras tienen poder. Una palabra, a ver, para la gente que está ahí escuchándonos a través de la radio, porque es donde se concentra más el pensamiento, puesto que no hay imagen, sino que hay sonido, por lo tanto la imagen la pones tú. La palabra tiene poder y es capaz de transformar una realidad. ¿Sí? Eso ya está comprobado, no es una creencia. Es una realidad. La palabra cambia el entorno. Así que fíjese muy bien las palabras que está pensando, las palabras que está diciendo y también las que necesita decir, porque parece ser pues, que le está yendo muy mal. A las personas que se sienten mal, débiles, solas, abandonadas, miserables, que ya no vale nada la vida y bueno, tantas historias de esas. Aparte, escuchan melodías que reafirman esas palabras. Entonces, la palabra tiene poder. Y ahorita les voy a dar un ejemplo, nada más. Así que espero que tengan ahí un papel y un lápiz para que escriban algunas palabritas positivas o las lean. Lo mismo pueden agarrar su Biblia, ¿sí? Busquen un salmo, unas frases sencillas que digan tú, ay, eso resuena con mi corazón en este momento. Escríbalas. Sí, pero no nada más las lea y las escribe. No, escríbalas varias veces. 4 o 5 veces escriba ese mismo salmo. Puede ser un coro, puede ser un himno también, alguna frasecita, no escriban muchas hojas, no, nada más un renglón, póngale un renglón, lo que quepa en un renglón, pero eso trate de sentirlo, ¿sí? Sentirlo en su mente, sentirlo en su cuerpo, en el pecho, en los huesos, en la sangre, siéntalo y verá cómo cambia la emoción inmediatamente, ¿ok? Por ejemplo, una de las cosas más simples que hemos practicado en los talleres de Abrazando la Vida, que hace muchos años empezamos. Por ejemplo, yo soy vida, yo soy amor, yo soy fortaleza. Escriba lo que usted siente que necesita su vida. Pues necesito amor, necesito fortaleza, necesito tranquilidad. Sí, pero afírmelo. Ahora no digo yo necesito amor, no. Yo soy amor o yo tengo amor. Afírmelo, ¿sí? Para que amarre, para que cuaje y para que sus células se lo crean. También, que si está pasando un mal momento, hay gente que está muy agobiada en las noches, sobre las 2, 3 de la mañana, que son los ataques y crisis de ansiedad, pues escriba antes de que le dé el ataque, ¿verdad?, de ansiedad. Todo esto va a pasar,
todo esto se está pasando y todo esto ya se pasó, pero escríbalo, dígalo, porque a la mera hora no va a saber ni qué va a decir. Y volvemos a caer en lo mismo. Estoy muy mal, me estoy ahogando, me estoy muriendo, nadie me va a encontrar, estoy solo, el teléfono nadie me contesta. Por supuesto, son las 3 de la mañana, ¿sí? Yo creo que ahí lo importante es, y le estoy diciendo ahorita, ahorita que es temprano, agarre su cuaderno y póngase a escribir las frases positivas que resuenen con su alma. También diga, ¿verdad? Qué rico me cayó este caldito, qué rico me cayó este tecito, qué bien me cayeron los medicamentos. Pero no, ¿cuántos de los enfermos que me escuchan maldicen malditas medicinas que no sirven para nada y tan caras que me las venden en esta farmacia? Por eso, todas esas palabras malditas que usted dice resuenan y se hacen realidad. Ok, entonces ahora vamos a decir, qué gusto me da haber conocido a este doctor y a estas enfermeras, y sobre todo a los chicos y a las chicas del laboratorio, qué bien me trataron, todo en positivo. Me alegra saber que ya mañana podemos salir a la calle. Es que bonito, escriba cosas positivas. Si no, se lo va a llevar pifas, ¿sí? Sí, sí, la gente se empieza a meter basura a la mente, por lo tanto, empieza a sentirse peor. Recuerde que detrás de una emoción hay un pensamiento. No se preocupe mucho por la emoción, sino ocúpese por lo que piensa, que ahorita nos van a enseñar cómo cambiar esas emociones, pues a través de, también de pensamientos positivos y de lo que tú esperas. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Estás confundido? ¿Estás perdido? ¿No sabes a dónde vas? Es más, hay gente que no sabe ni para dónde va. O sea, que mejor, si no sabe para dónde va, mejor ni se mueva, porque si no se va a confundir más. Pero pues bueno, la historia es esa, ¿verdad? Tenemos que aprender, hemos aprendido. Les agradezco a las señoras que por ahí en algunos talleres llevan cuadernos hasta con 100 frases escritas, jaculatorias, mantras, himnos, salmos, versículos de la Biblia, poemas, canciones, frases célebres que encuentran en los almanaques, en los calendarios. Por donde van, van registrando y van copiando. Esa la voy a anotar, esa también, cuando se me ofrezca y para cuando se me ofrezca. O sea que ese cuaderno se convierte en un cofrecito, ¿sí? En un botiquín emocional. Cuando más lo necesite me voy a poner a leer. Y escriba de sus propias experiencias también, ¿verdad? Esas son las que tienen más saborcito, esas palabras bonitas. Esas palabras que te decían tus abuelos para cuando estabas triste. ¿Qué te decía tu mamá, tu papá cuando estabas en alguna dificultad? ¿Sí? Por ahí tengo un amigo que a lo mejor nos está viendo, que su bisabuelo le decía, ¿no que no tronabas pistolita? ¿Sí? Porque el niño tenía miedo de hacer algo y resulta que sí lo lograba. Yo creo que eso es muy, muy importante también, que ustedes tengan esa oportunidad de ir aumentando su vocabulario. Hay personas que no saben hablar, ¿sí? Conozco varios adultos que no hablan, o sea, tienen 5 palabras o no sé cuántas tendrán, muy poquitas. Pónganse a leer, ¿sí? Lo poquito que puedan ustedes leer, tampoco se pongan a leer libros. Lean revistas, lean folletos, lean una página, lean poco, pero inicien a quemar motores, ¿sí? A mover la lengua, ¿sí? Para que se les vaya aumentando su vocabulario. O acérquense también con personas que tienen una muy buena opinión sobre, pues no sé, algún artículo, algún conferencista, un predicador, un pastor, alguien que dé conferencias y pláticas. Escuchen y escriban que de todo lo que oíste esta tarde o esta noche, qué fue lo que se te quedó, y escríbelo. Para que vayas aumentando tu vocabulario, porque luego también, pues te imaginas, ¿saben lo que pasa con una persona que tiene muy poco vocabulario? ¿Sí? En un momento de arrebato, de enojo y de ira, salen los puños, porque la palabra no sale. Como no sale la palabra para defenderse, sale el puño para atacar, ¿sí? Por eso estoy diciendo, pónganse a leer y a escribir para que hablen más. Deja tú que hablen mejor, nomás hablen más y peguen menos. Esa es una ley. Chamaco, niño, adulto, que tiene poco vocabulario para decir lo que siente, son las personas más violentas y agresivas que podemos encontrar. Por eso el niño agarra un palo, una piedra, pues porque como ya no puede hablar, ahora sí vas a sentir lo que me estás haciendo sentir a mí. Así que menos violencia y más palabra, ¿ok? Bueno, nos vamos a ir un corte y volvemos. Esto es Abrazando la Vida.
El futuro es donde las mujeres viven libres y sin miedo. El futuro es la libertad de ser y amar. El futuro es enfrentar desde hoy la crisis climática. El futuro es un lugar seguro y en paz. El futuro es de las y los ciudadanos. El futuro es naranja. Movimiento Ciudadano. Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. ¡Haz un touchdown! En el Super Tazón de Ofertas de Merco. Papa blanca a $18.99 el kilo. Chile jalapeño a $12.99 el kilo. Manzana golden en bolsa a $19.99 la pieza. Y pierna de cerdo con hueso a $46.50 el kilo. Vigencia solo martes 8 de febrero. Aquí todos ganan. En el Super Tazón de Ofertas de Merco. Te llevamos el super. Haz tu pedido por mensaje de WhatsApp al 811-077-0102. A la mitad de la jornada, el acontecer está en su punto máximo. Compartimos la noticia mientras tú compartes la hora de la comida. Te tenemos lo más reciente del acontecer diario, de las voces de quienes generan la noticia. La información directa de la calle a tu pantalla. Soy Siboney Alvarado. Y yo, Francisco Liñán. Y te esperamos de lunes a viernes a la 1:00 p.m. en Telezócalo Vespertino. Super Channel 12, el canal de las noticias. Si tú tienes un reporte que dar, denuncia ciudadana o servicio social, manda un mensaje o también WhatsApp al 878 y después 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mensaje ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llama ya. Haz tu reporte, denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano. Centro de Mensajes de Noticieros de Radio Zócalo, cada vez más cerca de ti. El noticiero de Radio Zócalo, 878-123-4567. Bueno, pues ya estamos aquí en Abrazando la Vida. Oigan, chamacos, chiquitas y chiquitos. Ay, ¿cómo son los huercos? Todos, ahí todos fríos, fríos, fríos. Pero bueno, los queremos mucho. Todos los chicos que andan buscando ahí una escuela donde estudiar su secundario o bachillerato, les tengo esta excelente recomendación para ustedes. Estudia tu secundario o bachillerato en 2 años en el Colegio Vizcaya Piedras Negras. Aquí integramos valores para construir el mañana. Gracias a nuestra pedagogía y con programas de disciplina inteligente, escuela para padres y talleres. Además, si quieres más información, llama al 878-133-6703 y aprovecha, fíjate bien, esta promoción del 30% de descuento en el pago de inscripción de nuevo ingreso que tiene vigencia del 1 al 12 de febrero y pues se gente Vizcaya. Así que ya saben, chicos, que nadie se me quede sin estudiar. Hay que volver a las escuelas. Nada con que nos vamos a quedar en la casa. Así que ya saben, papis, corran a la escuela. Pues muy bien. Y ahora le vamos a dar la bienvenida pues a nuestro querido amigo Jesús Inocente. Aquí está con nosotros Saúl Inocente. Jesús es tu papá, ¿no? Romeo. Ah, Romeo. Ok. Bueno, ya le pusimos. Jesús es mi papá, Dios. Ándele, muy bebé, si no andaba tan mal. Yo creo que esto es bien importante. Oye, Saúl, sabemos que se han reportado casos de violencia. Pues no sé si ya están agotadas los lazos en la comunicación entre los padres y los hijos, entre papá y mamá, los hermanos, los vecinos. Hay un alto índice de violencia. Sí. ¿Cómo podemos manejar esto? ¿Cómo lo podemos entender primero? Sí, exacto. Aquí primero es comprender qué es la violencia, ¿sí? Eso. O sea, tú tienes que ver qué es la manifestación final de ciertas emociones que no están bien procesadas. Aquí vamos a caer en esta base tan importante que es aprender a entender qué tenemos en nuestras emociones.
porque a veces creemos que estamos llenos de enojo, de ira, de resentimiento, pero al final de cuentas es lo que escondemos y que enmascara el temor, ¿sí? El temor es lo que ver, esa es la emoción no procesada por excelencia. ¿Qué es lo que sucede? Tienes temor al rechazo, pues mejor empiezo a mostrarme más fuerte de lo que soy, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que entender? Es que en muchas ocasiones el temor está disfrazado, ¿sí? De repente vemos en psicología cómo las personas están proyectando un yo muy fuerte, uh-huh, cuando atrás de esa experiencia hay una persona muy débil, ¿sí? Entonces, la violencia empieza a manifestarse y decimos tanto esto que cuando nos sentimos lejos, gritamos. Cuando nos sentimos lejos, ofendemos a la distancia. ¿Por qué? Porque no he tenido la capacidad de tomarte en mi corazón aquí cerquita. Entonces, los conflictos se solucionan en el origen real. La bronca no es la ira, la bronca es ese temor que tiene que ser superado solamente cuando comprendo lo que es el amor. Si las personas no me dan el amor, yo aprendo, ¿sí? Yo como padre de familia aprendo a darme el amor primero, ¿sí? A quererme yo primero, ¿sí? A fortalecer todo este principio de la autoestima. Hay un cuento que me gusta mucho explicárselo a mi familia o a los niños pequeños, de Jorge Bucay, es un cuentacuentos, uh-huh, maravilloso, que es el cuento de la tristeza y la furia. Es un cuento muy, muy conocido, muy famoso, muy bonito. Y me gusta mucho porque habla de que la tristeza y la furia vivían en un mundo mágico en donde llegaron a estar como en un estanque, se quitaron las ropas, se metieron a bañar. Pero lo que sucedió es que de repente la furia, toda arrebatada y sin ver bien, se salió y se puso el traje, pero de la tristeza, ¿sí? Y se fue. Y después lo que sucedió es que la tristeza salió de aquel lugar, pero la tristeza pues se puso la única ropa que estaba ahí, que es la ropa de la furia, ¿sí? Uh-huh. Porque pues, no quería verse sin ropita, ¿no? Uh-huh. Se puso la ropa de la furia. Y dicen que desde ese momento nos encontramos a la furia cruel, despiadada, pero si te fijas muy bien, detrás de ese disfraz está escondida la tristeza. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú ves a una persona explotar en furia, en falta de dominio propio, que tiene esos arrebatos que dices, oye, esta persona, pero qué emociones tan profundas y tan fuertes tiene. Claro. Atrás de esa experiencia de dolor va a haber un niño herido, porque todo aquel que es un heridor es una persona que ha sido un sufridor. Entonces, tenemos que llamar las cosas como son. Cuando estamos ante una situación difícil, las personas tendemos a decir, no, lo que tienes que hacer es, saca tu furia, no, saca tu tristeza. Porque esa es la emoción principal. Decimos mucho en psicoterapia, las emociones no son buenas ni malas. O sea, decir en algún momento, me ofendí, me lastimé. Tú sabes que pasan 90 segundos cada vez que te dicen algo negativo o algo que te hiere, y en 90 segundos, si tú logras controlarte y que te traspase esa emoción y te replanteas la situación 90 segundos después, pues no vas a seguir con la misma dinámica. Porque vemos todo este ciclo de la violencia donde yo reacciono al segundo que me, claro, sentí herido. Y es aquí donde vienen las situaciones. Hay mucho esto que se está trabajando en Estados Unidos, Pedro, sobre la violencia. Y de hecho hay psicólogos en Estados Unidos muy famosos porque te dicen, fíjate que si yo pongo a un matrimonio durante 15 segundos a convivir, los observamos y podemos predecir de manera muy certera, el 90% de las ocasiones aciertan sabiendo si se van a casar o no, se van a divorciar a los 5 años o no. Wow. Y fíjate cómo le hacen, porque ellos observan qué tantas palabras constructivas, ¿sí?, en positivo pueden verbalizar. Aquí es lo más importante, es que
de 5 palabras, si al menos 4 palabras, ¿sí?, o frases edifican, ¿sí?, o le sacas algo bueno de la situación, casi ese, el 90% de esas personas pueden predecir, no, esta persona va a seguir estando con la pareja. Y esto no solamente está a nivel familiar, hay personas con las que nos gusta estar, ¿sí? Velo a nivel amistad, velo a nivel empresa. Hay personas que decimos, híjole, pero qué padre estar con esta persona. ¿Por qué? Porque la manera en la que procesan la información, la manera en la que ven la vida, el que puedan resaltar las cosas buenas de entre lo malo, vemos una predictibilidad de que es más probable que las personas quieran estar con este tipo de personas. Excelente, fíjense, por eso es muy importante qué palabras estamos usando, sí. Por eso les decía al inicio, hay gente que no habla, gente que tiene muy poquitas palabras, pero hay que empezar a adquirir vocabulario a través de algunas estrategias que ya les dije. Así que es muy valioso y con esa frase nos vamos a ir un corte y volvemos. Esto es Abrazando la Vida. El gas más seguro, el gas natural. Conagás te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagás. República, Restaurant Bar, ubicado en el Libramiento Manuel Pérez Treviño, número 500, Colonia Sutern, en Piedras Negras, Coahuila. Reservaciones 878-115-2914. Ven y vive una experiencia República. Somos el intermediario entre usted y la autoridad. Nuestra misión es lograr que su voz sea escuchada, porque su voz es lo más importante para nosotros. Gracias por permitirme entrar hasta donde muchos quisieran, lamentablemente no pueden. Hasta ahí, hasta la intimidad de sus hogares. Soy Salvador González, el reportero urbano, y lo invito a que me acompañe de lunes a sábado a las 12 del mediodía a través de Super Channel 12, el canal de las noticias. Sabemos lo tedioso que puede llegar a ser un proceso legal. Y por eso te acompañamos en el tuyo de principio a fin. Si has sufrido un accidente automovilístico, alguna lesión laboral o has sido víctima de cualquier tipo de negligencia, González y Asociados somos tu mejor opción. La consulta inicial es gratuita y no pagas hasta que ganemos tu caso. González y Asociados. It's a Twins Win. Ahora con oficinas en Laredo. Porque el día es largo, te invito a terminarlo juntos. Lo que leerás el día de mañana, te lo platico aquí, antes de que termine la jornada. Porque mi deber es informarte. Te tengo la noticia para que descanses sabiendo lo que pasa a nuestra ciudad. Soy Héctor Sergio Barbosa Ruiz. Te espero de lunes a viernes a las 8 de la noche en Telezócalo Nocturno. Super Channel 12, el canal de las noticias. Bueno, pues continuamos aquí en Abrazando la Vida y gracias a toda la gente que nos sintoniza a través de la radio 96.7 FM por Facebook. Yo sé que ya volvieron todos a la talacha, a la chamba, con gusto y con alegría. Yo sé que muchos están en sus oficinas, en los talleres, la gente que está en maquiladoras, hello, hello. La gente que nos ve en las tiendas también, nos vemos en unas teles muy grandotas, ahí nos tienen la ventana para todos los que van pasando y el que va pasando con la jícama. Del coco, pero pues bueno, aquí estamos hablando, chicos, es decir, bueno, ¿de qué están hablando ahí? Sobre el manejo de la ira, porque esta pandemia nos ha desgastado mucho emocionalmente, pero pues también nos ha sacado cosas muy buenas, ahorita vamos a ir viendo. Así que, Saúl, hablabas de que es bien importante el hecho de poder expresar lo que estoy sintiendo, pero también identificar con lo que estoy sintiendo yo por dentro, porque a veces la palabra engaña, pero el cuerpo no puede engañar. Sí, y de hecho, toda esta inteligencia emocional al final de cuentas es ser congruente, ¿sí? Uh-huh. con toda mi vida, con todo mi ser.
Y fíjate que hay muchas personas que no se ven a sí mismos como personas violentas. Y tú les dices, ¿cómo estás? No, es que yo no estoy enojado, ¿no? Es que no tienes la capacidad de ver en tu interior. Por eso a veces le decimos a los pacientes, grábate cuando estás molesto acerca de una situación, habla acerca de esa situación en el celular, uh-huh, y de repente vas a ver y dices, ese soy yo, ¿sí? Porque no te reconoces a ti mismo, claro, ¿sí? Entonces, la importancia de ver tu propia condición, que en este momento, hablándome verdad, en mi centro, hay una situación con este resentimiento, con esta persona, como que hay algo de dolor en mi ser, pero estoy pasando por este proceso. No me quedo con esa idea que sabes que yo siempre voy a ser una persona resentida. Al contrario, tengo la certeza de que son emociones que son pasajeras, que son impermanentes. Y fíjate que de lo que se trata la vida es de ir superando obstáculos y cosas. Cuando tú eres el líder de tu casa, ¿sí? Si tú como mamá, tú como papá, es tan importante que tú le enseñes a tus hijos que tienes situaciones difíciles, que de repente vienen situaciones a estresarte, pero el chiste de la vida, de lo que se trata la vida, es de poder tener la sabiduría, ¿sí? Siempre hay un conocimiento que me hace libre de cierta situación. Es que cuando yo aplico el perdón, ¿sí? Cuando yo aplico el perdón al resentimiento, algo pasa en el interior y yo se los modelo, uh-huh, a mis hijos, ¿sí? O sea, todos los días, ¿sabes que yo tengo esta situación con papá? Tú, hablando a tus niños del abuelo, ¿no? O sea, es que tengo esta situación con tu papá, con mi abuelo, con tu abuelo. ¿Y qué es lo que sucede? Tenemos que aprender a implementar el perdón. Y hay que entender, y me gusta mucho hablar de esto, el perdón lo otorgamos por fe. ¿Qué es esto? Yo tengo que tener la certeza de que espiritualmente ya se rompió algo. Aunque mi carne me esté diciendo lo contrario, aunque tú, uh-huh, tú de repente digas, híjole, es que todavía siento mucho dolor emocional, tú dices, esa situación ya está resuelta, ¿sí? Lo que sigue, y cambias el pensamiento, replantéate otras cosas, ¿sí? Aquí lo importante es poder hacer ese reencuadre para que tú te alimentes de otros pensamientos y de esa manera de repente te sientas mejor. Pero yo estoy construyendo eso a través de cada uno de los pensamientos que vienen a traerme una realidad diferente. Ahora, Saúl, habrá muchas personas que nos están escuchando y que digan, a mí me pasa eso, pero no sé cómo salir, a lo mejor sí sé el pasito que tengo que dar, pero me falta esa fuerza, esa decisión, esa voluntad, o a lo mejor ya caí como la ranita, ¿no? Estoy en una indefensión aprendida, o sea, me he acostumbrado a tanta violencia, tanto del otro hacia mí o de mí hacia el otro, que ya definitivamente no sé cómo salir. Yo creo que hay que buscar espacios, hay que buscar lugares. Habrá personas que me están escuchando, que están trabajando ahorita, que dicen, no sé, sí, profe, pero yo salgo hasta las 5 o hasta las 7. No alcanzo a hablar con alguien, con un profesional, pero hay que seguir buscando. No desistas y no te rindas, porque luego ya se nos hace muy normal la violencia. Siempre nos peleamos. Hay casas que todos los días están gritando, donde ahorita vamos a ver, ahorita a ver si nos pasan una imagen del violentómetro, porque hay personas que viven la violencia todos los días, pero ya se acostumbraron. O sea, no se dan cuenta de qué es lo que les está pasando. Y algunos pues ya se dan cuenta ya muy tarde. Sí, y ahorita a ver si podemos ver las imágenes, porque así es el proceso de la vida. La vida primero, fíjate, cómo te susurra, te dice, híjole, como que esta persona te está tratando mal, uh-huh, o tú estás tratando mal a las demás personas, sí, sí, pero desde lo sutil, a lo mejor es una verbalización que es hiriente, ¿sí? Las palabras traspasan el corazón de los hijos, hieren el corazón de las personas que están ahí. Fíjate, ahora a mí me gustan muchísimo las mascotas y vemos cómo animales se estresan muchísimo de ver pelear a los demás, ¿sí? Entonces, sutilmente las verbalizaciones, el ambiente emocional que se está creando por las charlas que tenemos, hay que cuidar, ¿sí? Que tu palabra sea dulce, ¿sí? Que tú seas estricto contigo mismo, ¿sí? Que tú seas una persona que dices, yo necesito el cambio, no esperar a que el otro cambie para que tú te sientas bien, pero sí tener la capacidad de tener esa palabra blanda. La vida nos susurra,
Luego la vida nos habla, nos presenta una situación más fuerte cuando de repente vemos empujones o cuando una persona ya de repente medio habla fuerte, ¿sí? Y luego ya la vida, ¿sí?, me grita a través de una experiencia mucho más fuerte, ¿no? Cuando hay ya empujones, cuando ya vemos, y eso es la verdad, ¿sí? Lo decimos en televisión, pero es la verdad. O sea, empujones, hay violaciones dentro de la misma familia, ¿sí? Con la misma esposa, puede ser. Entonces, tenemos que aprender a detectar y romper el ciclo de la violencia. Acuérdate que para que esté esto encendido necesitamos de dos partes. Claro. Pero cuando tú creces o empiezas a estar en otro nivel, como que de repente dices, yo ya no encajo aquí. O todos cambiamos y nos sumamos a un cambio que perdure, algo positivo y bueno, o yo aprendo a decidir. Tú no tienes que estar todo el tiempo haciendo lo que no te hace feliz en la vida, ¿sí? Las grandes decisiones no se toman en momentos de arrebato, se toman muy en conciencia, ¿sí? Desde tu interior es preguntarte y plantearte, ¿estoy verdaderamente donde tendría que estar en la vida? ¿Sí? Y si es así, quédate. Pero si tú de repente dices, yo estoy seguro que lo que tengo que hacer en mi vida está en otro lugar, adelante, ¿sí? Claro. Sin temor. Fíjense, y hemos hablado en la indefensión aprendida, pues es aquello que se le llama ese fenómeno cuando tú estás dentro de un ambiente, puede ser una familia muy violenta, donde ya no aprendes a defenderte, los niños ya no gritan, los niños se callan. Es más, es muy triste los cuadros de violencia familiar cuando papá golpea a la mamá en la cocina mientras los hijos están cenando. Y los niños ven como si fuera lo común. O sea, siguen comiendo los niños y están viendo cómo se están golpeando los papás. Eso se llama indefensión aprendida. Y para las personas que no se han enterado si están en la violencia, vamos a ver ahorita algunas de las conductas violentas, cómo inician y cómo pueden acabar. Ese material está en internet, navega en internet, creo que es del Politécnico Nacional, violentómetro. Sí, la vida también se mide y vienen. Empezamos con bromas hirientes, como que jajaja y jijiji, que si el gordo, que el flaco, el narizón, el orejón. Como que todo es muy, muy común, muy trabajado. Y luego viene el chantaje. Cuando ya empezamos a chantajear a la gente, ya empezamos a ejercer presión emocional en torno al otro. Empezamos a mentir y a engañar. A veces, frente a tu marido, estás mintiendo y el marido pues se queda así como que está echando mentiras. O a la inversa, tu marido es el que está engañando y pues parece que estamos dejando que todo pase. Luego también viene más acentuado a ignorar la típica ley del hielo. Marido y mujer o hijos que viven en la misma casa con la madre y no se hablan. Llevan 3 o 1 semana o 2 semanas o meses, he sabido yo, donde se ignoran. Eso es violencia, señora. Si no sabía, cuando su hija le deja de hablar, eso es violencia. O usted ya no quiere contestar las llamadas de su hijo. Celar, el celo, también es violencia, por si no se les había ocurrido, ¿verdad? Porque luego también el echarle la culpa a alguien y cuando no es una razón, decir, pues te voy a echar la culpa, aunque no es cierto, pues eso también es violencia y va agarrando más color. Ya empezamos a descalificar a las personas. Tú no eres mi madre, tú cállate, tú quién eres, tú no eres nada, tú eres un cero a la izquierda, tú en mi vida no vales nada. Bueno, esa descalificación es una violencia ya más rojita. Cuando empezamos a ridiculizar a nuestros familiares, a ofender a nuestros hijos delante de sus amigos, a ridiculizar cuando hay visita familiar y también lo que es humillar en público. Aquí yo ya les diría que tengan mucho cuidado porque la violencia ya está declarada. Intimidar y amenazar. Cuando empezamos a destruir, como controlar o prohibir amistades, prohibir a familiares que entren a nuestra casa, prohibir el dinero, a ver, dame todo el dinero que ganaste y no te voy a dar nada, y yo voy a saber cuánto te voy a dar. Te voy a prohibir que vayas a ciertos lugares, a la apariencia. Estamos hablando aquí también cuando hay una prohibición entre pareja, ¿sí? Las actividades, dame el celular para saber a quién le marcaste. Híjole, esto, bueno, es la comida de todos los días en los consultorios. Por los celulares, los mails, redes sociales, cómo está la violencia ahí.
Y pues aquí ya empieza, ya yo diría aquí, ya deben de estar ustedes en terapia, o por lo menos haber acercado, se deben de haber acercado a hacer una denuncia. Destruir artículos personales. No te rompí la cabeza a ti, pero sí te rompí la laptop y el celular, te lo pateé o le quebré los vidrios al coche. El empezar a manosear, que te manoseen cualquier parte del cuerpo de una manera grosera, donde tú no, pues no estás permitiendo nada de eso. Caricias agresivas a fuerza y obligado. A golpear jugando. O sea, ya hay moretones, arañazos, pellizcan y pues ya hay evidencia física. Aquí ya reacciona, no te dejes destruir. Ya están entrando a tu vida, ¿sí? Ya entraron a tu vida física. Y también el chantaje y cachetear y patear. Bueno, pues eso ya, ya está contra muchas reglas. Y pues el encerrar y aislar. Hay personas aquí en Piedras Negras, aunque ustedes no crean, que están encerradas y están aisladas. Y algunos las tienen encadenadas ahí, el portón, y de aquí no te me sales. Y cuando ya usted ya está muy, pues más allá de la violencia, ya su vida depende de otra persona que es el agresor, es cuando hay amenazas con objetos, puede ser una piedra, una varilla, un mecate, un vidrio, un alambre, un arma, hay amenazas de muerte, o sea, ya le están gritando, te voy a matar y de mí no te vas a burlar. Se forza a tener una relación sexual, o sea, forzar, ¿sí? Ese es un abuso, ese es violar. Y mutilar, pues es cuando definitivamente ya su cuerpo ha sido cortado y lo que desgraciadamente lo hemos vivido aquí en nuestro país, en nuestro pueblo, es el asesinato. Así que ya saben, este es el violentómetro. Yo diría que todas las familias deberían de tener el violentómetro pegado ahí en un lugar visual. Enséñale a las niñas también, porque esta violencia también se presenta mucho en el noviazgo, ¿sí? Ahorita hablé de la pareja, papá y mamá, pero también hay noviecitos, incluso los niñitos estos que entran a tu casa a visitar a tus hijas, donde hacen bromas hirientes, chantajean, las mienten, las ignoran, les hacen la ley del hielo, las celan, les hacen sentir culpables, las descalifican y pues hay que prevenir, ¿sí? Enséñale a tu hija que eso es violencia, que no se deje. ¿Sí? Y para eso pues hay mucha gente que te podemos ayudar. Pues muy bien, excelente. Bien importante aquí el cambio, dices, híjole, es que yo no puedo hacer absolutamente nada. No lo estamos enseñando esto desde el temor, para que tú tengas bastante miedo y que no pase esto, no. Me gusta mucho como lo plantea la psicología positiva, es, uh-huh. ¿Sabes qué? Yo conozco lo patológico. ¿Sí? Claro. Todo esto enfermo, conozco cómo funcionan las familias enfermas, ¿sí? Conozco cómo están constituidos los manuales de enfermedad mental, esto no es normal, pero yo lo que voy a hacer es poner mis ojos en lo que puedo hacer para no estar en esa situación. La prevención. O sea, tú tienes que hacer ese cambio, ¿sí? Yo voy a convertirme en una persona, fíjate, yo soy una persona que a lo mejor algunos saben ya, que me encanta la naturaleza y es entender que tú eres, acuérdate, tú mujer violentada, que tú eres parte de un todo perfecto, ¿sí? O sea, lo normal de la vida debería de ser que tú estés bien, ¿sí? Que tú, claro, estés tranquila. Fíjate que hay estudios, Pedro, que me llaman mucho la atención y ahora lo acabo de ver en la escuela, que estoy haciendo otra carrera, y que me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando tú te pones enfrente de un lago y lo empiezas a grabar, ¿sí? Sale el sonido de los lobos, de las ranas, el sonido del búho, de la cigarra, y todo está en armonía y en sincronía, no solamente de la misma especie, los insectos, o las, no, todo está en armonía. Y yo me preguntaba, ¿sí? Mientras hacía eso, yo, Saúl de Luna, me preguntaba, ¿en qué momento el ser humano se separó del todo? Claro. ¿En qué momento nos ensimismamos y empezamos a querer llevar verdad y hacer las cosas a nuestra manera si vemos que venimos de un todo perfecto? Y fíjate los estudios tan interesantes. Cuando estás viendo esa calma y de repente pasa un avión o algo diferente a lo normal de la naturaleza, la naturaleza tarda en volverse a sincronizar, sí, y a poder presentarnos esa orquesta maravillosa. ¿Por qué? Porque no estamos en el fluir. Entonces, nosotros tenemos que aprender
que nosotros somos parte de ese todo perfecto. Me gusta mucho como lo dice el Evangelio, mira las aves del cielo, ¿sí? Que no siembran ni cosechan y Dios les provee. Hay gente que dice, no, nada más date cuenta que... No, dice mira, pon atención, claro, que nosotros somos parte de algo más elevado. Así es, y estamos en armonía y en equilibrio, pero luego también nosotros hacemos el desequilibrio. Bueno, nos vamos a ir a un corte y volvemos. Esto es Abrazando la Vida. Claro que sí. Touchdown. En el Super Tazón de Ofertas, ¡Merco! Papa blanca 18.99 el kilo, chile jalapeño a 12.99 el kilo, manzana golden en bolsa a 19.99 la pieza y pierna de cerdo con hueso a 46.50 el kilo. Vigencia solo martes 8 de febrero. Aquí todos ganan. En el Super Tazón de Ofertas, ¡Merco! Te llevamos el super. Haz tu pedido por mensaje de WhatsApp al 811-077-0102. Tengo poco tiempo que me cambié este gasolinero. ¿Y has notado cierta diferencia? Sí, me da más rendimiento en mi vehículo. Me dan litros completos, siempre me marca el mismo rendimiento, me sube conforme debe ser en mi tanque, y sí me siento muy a gusto. Siempre vengo aquí, pues sí me gusta cómo atienden todo. En Pemex la gasolina rinde más, cuesta menos y es de mejor calidad. Lo decimos nosotros, lo compruebas tú. Carga en tu estación Pemex más cercana. Celebrando el mes de los enamorados, el tradicional baile blanco y rojo. Este domingo 20 de febrero desde las 7 de la noche en el Salón Palacio Eventos, presentando su nuevo disco, Gerardo Sandoval y su cuarta dimensión. Porque te fuiste. Gerardo Sandoval. Ay, pero sí. La cuarta dimensión. También Arturo Lira y los Estrellas de Piedras Negras con todos sus éxitos. Mi casa nueva. Arturo Lira, los Estrellas de Piedras Negras. Aguanta corazón. Además, los Aliados de Piedras Negras, la nueva revelación del año. Los Aliados de Piedras Negras. Baile blanco y rojo en su edición número 18. No se lo pierda. Solo para gente grande. Evento gratuito. Pide tus accesos con los locutores de Recuerdo 96.7. 20 de febrero. Allá nos vemos en el tradicional baile blanco y rojo. Un evento por el sello de Láser Producciones. En Coahuila, regreso a clases seguros. Papás y mamás, ayúdanos a que las clases presenciales continúen. Sigue respetando todos los protocolos de sanidad que establece la institución. Y recuerda, si tu hijo o hija presentan síntomas de COVID o estuvo en riesgo de contagio, avisa a la escuela. Es por su bien y el de todos. Estado de Coahuila. Oigan, como a esta hora ya hace hambre, ¿verdad? Pero pues tenemos una muy buena mención y con muy buenos precios. Vengan las imágenes, chicos. La mejor carne, fíjense nada más. Este 2021 estaremos contigo en todas partes. Suma de la una y no contesta dónde estará. She's my mom, good whiskey. She gon' bust her right here, cause it's best to you. Porque con
música todo es mejor. Déjanos acompañarte en cada momento y disfrutar juntos de todos nuestros programas y de los mejores éxitos. Porque queremos ser parte de tus días en todas partes. Ponte XAFM 107.1. Quality Inn Piedras Negras te invita a conocer sus salones totalmente renovados para eventos sociales y empresariales. Salón Madeiras, distinguido por su elegancia y comodidad, se encuentra en la planta baja, amplia capacidad. Salón Terraza, espacio clásico con acceso al aire libre, debido a nuestra terraza exterior, localizado en la planta alta. Salón Reforma, para un evento privado y acogedor, ideal para tu reunión de trabajo, con el espacio justo para eventos familiares. Y Salón Nichols, caracterizado por un concepto moderno y exclusivo para tus eventos juveniles o cumpleaños. Quality Inn cuenta con un salón de acuerdo a tu necesidad con capacidades de 30 hasta 150 personas. Pregunta por nuestras diferentes opciones, ya sea renta o con banquete. Quality Inn, un lugar especial para tu evento especial. Para estar siempre bien informado de todo el acontecer local, nacional e internacional, solo Periódico Zócalo. Información objetiva, veraz y oportuna. El periodismo profesional del estado de Coahuila. Desde muy temprana hora, disfruta de cada una de sus secciones. Distribuido en Piedras Negras, Cinco Manantiales, Región Carbonífera y el sur de Texas. Suscríbete ya al 78-211-32 o encuéntralo en tu punto de venta más cercano. Porque en Coahuila no se lee el periódico. En Coahuila se lee el Zócalo. El Zócalo. Nuoderm, dermatología clínica y estética, enfermedades de piel, pelo y uñas, tratamientos para problemas de acné, vitiligo, verrugas, lunares, hongos en pies y uñas, detección de cáncer de la piel, procedimientos que te ayudan a lucir más hermosa como faciales, criolipólisis, depilación, microdermoabrasión con punta diamante y más. Su piel está en buenas manos con la doctora Adriana González Santos. Comuníquese al 78-20601. Nuoderm, dermatología clínica y estética, ubicada en la Clínica de Especialistas. Oigan, pues ya estamos aquí de regreso con ustedes. ¿Y qué creen? Que me voy otra vez para el mirador. Vengan las imágenes porque, ¡ay, qué rico y qué sabrosa está esta carnita! No, hombre, pues ya cumplió años Rafa. Memo va a cumplir años. Pues hay la gente que nos quiera mandar unas costillas. ¡Fiesta! Ya sabe, ¿verdad? La mejor carne, solamente el 100% de engorda, las va a encontrar en El Mirador, con los mejores cortes, porque solo los puedes encontrar en este centro. Somos los únicos distribuidores autorizados en la venta de carnes finas de San Juan. Que no te engañen. Además, paséate un ratito por esos pasillos. No, no, no. Vas a ver, vas a oler, vas a sentir, no te vas a poder salir ya de ahí, porque ahí vas a encontrar todo para la reunión con los amigos o con la familia. Y si usted está solito también, llévese como quiera ahí su filetito. Te ofrece El Mirador todo, las tortillas, el guacamole, los totopos. No, ya estoy salivando como el perro de Iván Pablo. Pero bueno, todo lo vas a encontrar muy cerca de ti. ¿En dónde? En El Mirador, claro que sí. Ya ve, no, yo por eso, yo me traje la red. Yo ya traigo la red ahí puesta. Bueno, Saúl, oye, qué padre, ¿verdad? Nos falta la carnita a nosotros. ¡Fiesta! Para cerrar todo lo de la violencia con unos buenos tacos. Sí. Bueno, Saúl, sabemos que hay muchísimo que aprender, muchísimo que compartir con la gente. ¿En dónde te podemos localizar? Porque mucha gente te manda a saludar, luego te mando ya todos los mensajitos que nos han enviado. ¿Dónde te pueden ver? Mi celular es el 878-157-8344 para hablar de este tema y muchos otros más que hoy se nos quedó mucho sobre la mesa. Claro, ¿verdad? Claro, claro. Y ahí está el Rafa todavía y nos está viendo, así que te mandamos un abrazo, Rafael. Échele ganas, con cariño, que es martes. Y el Memín, pues el viernes seguimos con Memín. Fiesta. No, 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 la fiesta sigue. Aquí no paramos todo febrero y le seguimos con abril y mayo y marzo y demás. Bueno, pues nos vamos a despedir por lo pronto de Saúl, porque tenemos otros invitados que nos esperan. Muchísimas gracias. Contrario. Nos vemos al ratito. Vamos un corte y volvemos. Esto es Abrazando la Vida. ¡Haz un touchdown! En el Supertazón de Ofertas de Merco.
Papa blanca 18.99 el kilo. Chile jalapeño a 12.99 el kilo. Manzana golden en bolsa a 19.99 la pieza. Y pierna de cerdo con hueso a 46.50 el kilo. Vigencia solo martes 8 de febrero. Aquí todos ganan. En el Supertazón de Ofertas. Te llevamos el súper. Haz tu pedido por mensaje de WhatsApp al 811-077-0102. Contrata Zócalo Piedras Negras. Recibe tu periódico hasta la comodidad de tu hogar y hashtag quédate en casa. Suscríbete por 264 pesos al mes. Informes a los teléfonos 78-311-32, 78-294-50 y 78-400-61. Contrata Zócalo Piedras Negras. Frontera limpia, es necesario poner la basura en bolsas de plástico resistentes. Los objetos punzocortantes, envuélvelos en papel. Saca la basura cuando el camión recolector esté por llegar. No saques la basura en un día incorrecto. Es responsabilidad de todos. Frontera limpia, por un Piedras Negras más limpio y mejor. República, Restaurant Bar, ubicado en el Libramiento Manuel Pérez Treviño, número 500, Colonia Sutern, en Piedras Negras, Coahuila. Reservaciones 878-115-2914. Ven y vive una experiencia República. Bueno, pues ya estamos aquí en Abrazando la Vida. Oigan, definitivamente en Piedras Negras, en el norte de Coahuila, nos ocupamos y sobre todo nos da muchísimo gusto reencontrarnos con personas interesadas en la educación. Y pues ahorita tenemos a nuestra amiga, la licenciada Patti del Campo, del Colegio Vizcaya. Hola, profe, ¿cómo está? Buenos días. Oye, cuéntanos, ¿qué está haciendo ahorita el Colegio Vizcaya? Porque siempre andan haciendo muchas cosas. Ahorita pues estamos en actividades, profe, con el regreso. Nos gustaría platicarle un poquito a los papás que nos están viendo, que ha sido un tema, ¿verdad? Un poco llamativo para los papás, sobre todo que ya estamos en febrero, famoso mes de las inscripciones, sí. Que nos dicen, oye, estamos en febrero, pero ¿qué va a pasar por ahí de agosto, septiembre, cuando regrese mi hijo a clases, al nuevo ciclo? Uh-huh. Bueno, ahorita ya nos hemos estado preparando, obviamente, ¿verdad? Vamos como todas las escuelas con un regreso paulatino, pero ahorita nuestros chicos ya están dentro de las instalaciones, ¿verdad? Obviamente cuidando todas las medidas, estamos ofreciendo una capacidad reducida para los papás que nos digan, ya quiero que vaya a la escuela. Sí. Y pues obviamente los maestros atendiendo desde las aulas, tanto a la comunidad virtual como a la comunidad presencial que tenemos desde nuestros estudiantes. Excelente, eso da mucha confianza. Es lo que nos dicen los papás, dicen, queremos que vuelva, pero tenemos por ahí los cuidados respecto a las circunstancias que todavía nos rodean. Pues obviamente no hay que bajar la guardia, no hay que decir, no pasa nada, pero sí poco a poco ir regresando, ¿verdad? Y retomando una nueva rutina que nos va a tocar día con día. Yo creo que eso es una gran oportunidad, sobre todo para los chicos y las chicas que nos ven y que dicen, y papi está en el trabajo, a lo mejor no se está dando cuenta, pero recuérdale, yo creo que es muy importante todo lo, y también que siempre tienen promociones. Sí, de hecho, hablando de las promociones, bien, que les gustan a los papás y dicen, ¿con qué nos van a apoyar? Bueno, febrero, que ahorita que les digo, ¿verdad? Son el mes de las inscripciones, estamos trabajando con el 30% de descuento en lo que es la inscripción a nuevo ingreso. Muy bien. Entonces nos dicen los papás, híjole, bueno, queremos aprovechar, queremos apoyar la cuestión de la economía, adelante. Uh-huh. Y por ahí, ¿verdad? Hay unos famosos días que les llaman Descubre Vizcaya, en lo que hacen el trabajo de las promociones que nos dice el profe. Y bueno, esténse
pendientes en estas mediaciones de febrero por ahí, porque a lo mejor nos sorprende un poquito más. Excelente. Así es. Sabemos que tienen escuela para padres. Tenemos escuela para padres. De hecho, por ahí tenemos próximamente para febrero una ya programada. Es que le platico de la escuela para padres y ya ha estado ahí, ¿verdad? Pero mejor le platicamos para que la gente nos escuche. Mira, no sabía. Llevamos precisamente invitados, ¿verdad? Como el profe Pedro, que nos acompañan por ahí en diferentes talleres o conferencias donde tratamos de brindarle herramientas a los papás para que obviamente también apoyen. Es trabajo en conjunto, sí, definitivamente, lo que es la educación de sus hijos. Y digamos, podemos platicar de esto o podemos platicar de otro tema donde los papás nos entienden al lenguaje de los estudiantes, ¿verdad? Así es. Así es. Esa y llevan también una disciplina inteligente. ¿Qué le platicamos de la disciplina inteligente, profe, en este comercial? ¿Qué es esto? Es un modelo que trabajan los colegios Vizcaya, donde procuramos que el adolescente, porque estamos hablando del nivel secundaria y nivel prepa, ¿verdad? Que el adolescente vaya autorregulando su conducta y que no le tengamos que imponer nada. Por ahí en casa o en la escuela le decimos, haz esto, no hagas aquello, no, sí, no, sí, y él no sabe. Entonces, si le explicamos cuáles son las causas y las consecuencias que podemos tener, ellos solitos van generando ese autocontrol. Claro. Que no es de un día para otro, porque nos dicen los papás, quiero que cambie, que aquí lo controlen, que aquí lo encierren. No, se trata de eso, papás. Se trata de que ellos vayan descubriendo, obviamente, ese caminito que se va dando en la edad. Claro, fíjense, y es un gran reto, digo, ahorita a nivel internacional, el adolescente desde secundaria y bachillerato, es una gran oportunidad porque es una adolescencia vivida, pues como muchos otros nunca habíamos vivido. Así que, pues llegarán con muchas ganas, con mucho entusiasmo, con dudas también, con muchas dudas, pero sobre todo, donde hay un espacio y donde hay profesionales que te escuchan, pues desaparece todo eso y aparecen las grandes habilidades para poder aprender. Así es, profe. Estamos viendo de todo en este regreso, entonces queremos seguir apoyando en esa parte del desarrollo integral de los muchachos. Y sobre todo los papás, de verdad, papás, sabemos que tener hijos adolescentes en pandemia, te has ganado un Oscar. Definitivamente, yo le daría como cinco, profe. Cinco. Sí, porque yo conozco ahorita las mamás, bueno, ya han estado en terapia, se salen, vuelven y se salen y vuelven, pero tienen tres adolescentes en casa. Tres o cuatro. Sí, ya mamá se ha ganado el cielo. Definitivamente, ya no pida nada en Navidad, por favor, porque híjole, ya lo llevan todo. Bueno, para las personas, yo siempre hablo de las personas que están llegando a Piedras Negras a vivir, porque nos toca estar en algunas empresas donde viene gente del interior de la República y traen adolescentes. ¿En dónde están las instalaciones de ustedes? Estamos ubicados, profe, en Avenida Fidel Villarreal, 439, por todo este sector ya poblado comercial. Por acá por el TEC. Ajá, por el TEC. Entonces, por ahí nos pueden encontrar. Es el fraccionamiento tecnológico, muy céntrico sobre un bulevar. Y de hecho están las instalaciones nuevas de lo que es la universidad y nos ubican por el edificio alto por ahí. Así es. Así es. Y muy les bonito. Dejo el teléfono, gracias. 878-783-3336 para poder comunicarse con nosotros para ir a las oficinas. Y también para los papis que están trabajando en oficina, que dicen, híjole, yo no puedo ir por internet. Por internet teclean Facebook y nada más la página es Colegio Vizcaya-Piedras Negras. Muy fácil. Y ahí está. Así es. Definitivamente. Bueno, pues ya saben toda la información que ustedes deseen. ¿También pueden ir a visitarlos directamente? Directamente, estamos atendiendo desde 8 de la mañana hasta 5 de la tarde para visitas con los padres de familia. Sí, porque hay papás que, como te digo, no conocen Piedras Negras, vienen de otros lugares y pues les da más confianza el ver el área. Definitivamente. Dónde están resguardados sus hijos, las instalaciones. No, ahorita como está Vizcaya, todos quieren quedarse ahí, está padrísimo. Así que yo creo que es lo más importante, vaya el papá, la mamá, conozcan, lleven al chico también para que diga, ay, estos van a ser mis salones. Yo creo que eso es maravilloso. Sí. Pues no sé, ¿qué más? De las promociones ya lo dijiste, ¿verdad? Ya. El teléfono también. ¿Hay alguna vigencia? Todo febrero. De este 30% es todo febrero, pero acuérdense que se reactivan marzo, abril, tener nuevas. Y claro, esa pista, ¿verdad? Por ahí de mediados de febrero, alguna promoción extra que pueda salir por ahí, esténse atentos. Bueno, pues muchísimas gracias. Toda la gente va a querer estar ahí en Vizcaya. Gracias, profe. Bueno, pues toda la región del norte, ¿no? De aquí de Coahuila, que se quiera venir a inscribir. Y de veras que ya estamos manantiales. Escribiendo, ya estamos juntando grupos, entonces no piensen que tenemos que esperar a que pase febrero, que nada más febrero sea el boom de tu inscripción. Ya de una vez. Ok, así que ya saben, chicos, no se me desesperen, vayan e inscríbanse ya. Pues muchísimas gracias. Gracias, profe. Me da mucho gusto saber de toda esta actividad que hay para los jóvenes adolescentes de aquí de Piedras Negras y pues de todo el norte de aquí de Coahuila que se vayan a inscribir ya pronto. Bueno, pues felices y encantados aquí. Así que nosotros cerramos este programa
pues así con mucha alegría, porque siempre me gusta ser positivo, sobre todo para la gente joven, y que se sientan que hay unos ojos que lo esperan en una gran universidad. Esto ha sido todo por hoy en Abrazando la vida. Claro que sí. Nos vemos mañana. Bye, bye. Adiós.